bautizados por la familia. Lo que la iglesia está diciendo es que las medidas ordinarias, y ahora tú sabes que con el avance de la ciencia, las extraordinarias por los avances científicos, tengan que realizarse. Si esas ya no se pueden hacer, yo creo que lo más natural es que, a pesar de que la iglesia siempre ha defendido que la persona fallezca cuando corresponde, lo que pasa es que ahora hay tantas cosas que te pueden mantener en un estado. De hecho, hemos visto en la prensa cosas por 20 o 30 años, pero yo, si la familia lo desea, creo que la persona podría ser desconectada de los medios asistidos extraordinarios. Yo no, que la eutanasia es un término que la iglesia le ha costado aceptar muchísimo en su terminología. Sí, yo hablaría del bien morir y del bien vivir, que eso es distinto. O sea, morir para encontrarse con Dios para nosotros es sumamente importante. Y la muerte encefálica tiene que ver con la transmisión de todo el resto de todas las otras actividades humanas nosotros, por el brazo, etc. Entonces yo creo que uno tiene que ayudar también al bien morir de una persona, con tal de que los parientes acepten también esa situación. Acuérdate que aquí hay una cuestión que tiene que ver con la gente que lo rodea o no. Bueno, históricamente a la iglesia siempre le han costado todos los cambios que tienen que ver con la ciencia y la medicina y cualquiera la otra ciencia. Pongamos el caso de la muerte encefálica, pero el corazón todavía funciona perfectamente. O sea, le puede permitir a otra persona vivir. O el riñón funciona perfectamente, le puede permitir a otra persona vivir. Entonces yo estoy muy de acuerdo y la iglesia cada vez se ha ido abriendo más. Sí, lo que no, la iglesia no está de acuerdo en el comercio, este tipo de cosas, que puede. Bueno. La donación de órganos es posterior a la muerte. No está muerta todavía. Tiene suspendidas todas las funciones cerebrales y las reacciones del hipotálamo, del resto del cuerpo vegetativo. Lo que pasa es que si tú lo desconectas en unos minutos, e incluso el resto de las otras funciones, como es que lata el corazón, que pueda respirar, dejan de suspender y ahí se produce la muerte, que es lo que nosotros conocemos la muerte clínica, que es distinto a la muerte encefálica. La muerte encefálica es así. A ti te está funcionando el corazón y por algo respira, por algo asistidamente respira. Bueno, muchas gracias, Padre Héctor. Eso sería la entrevista.